Важно, что Реал из себя представляет. Сам появляются участники матча. Вальядолид и мадридский Реал. Роналду, естественно, та фигура, на которую надеется по части сохранения. Фигура главная именно бразильская. Президент этого клуба. Он инициатор очень многих. В принципе, Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. То, что говорим подробнее о составе, естественно, мы понимаем, что много изменений в сравнении даже с предыдущей игрой. 27-го тура испанской премьеры. Реал после того, как... Мячом. Со своей половины поля стартовал на этот раз Гвардиола. Навес в центр штрафной, центр вратарский, да. Дарит стандарт, кросс. Подача, небольшой рикошет, мяч летит на дальнюю штангу, не удается Казимиру. Бальос не дает футболисту Валидари войти в соперника в штрафную, но Реал очень быстро сейчас играет в пас и угловой судья. Кросс. Подрабатывает он мяч, Бензема, Себа. Подача от кросса, Варан выходит на этот навес, Сенсио ведет борьбу. Гвардиола. Прибегает в атаку. Начо неэнергично пытается атаковать Валидарит. Но вот в этом эпизоде все-таки Мартинес. Еще одна быстрая передача в линию атаки. Оскар Плано на газоне. Оскар Плано и зарабатывает пенальти воспитанник Реала. Че Мартинеса пропускает этот пас. Адриасоло, да, держит он за руку. Тюрер Карас. Сумел прервать четырех матчей. Прошло. С переменным успехом он 11-метровый реализовал. И на этот раз выше ворот пробивает. Спрошел от штрафной, да штрафной. Отдал передачу Макеко. Прострел и забивает все-таки. Валидолит совершенно безумный рывок в исполнении Алькараса. И хозяева открывают счет за минуту до этого, не реализовав пенальти. 13-я минута и Валидолит впереди. 1-0 в пользу хозяев. Вот это разозлился Рубен Алькарас. Забивает свой первый гол за Валидолид Гвардиола. Мичел тут же на правах капитана подбегает к арбитру. Объясняет, сейчас уязвима его команда. Кросс там он подозвал очень энергично. Энергично обменивались мнениями тренера. Pelota que va cruzada. Bueno, de juego. Odriozola sale buscando su parque, creo que es Anuar. Y eso hace que dé un paso. Acierta. Parece ser. Sí. Sí que está, acierta. Sí. Sí que está. Sergio Guardiola está por delante. Odriozola se libra. Cantidad de facilidades que está dando. Julio, ¿cuántos goles han pasado en casi 19 minutos? Ceballos, más aún. A Reguilón que recibe, la puede poner, el pase es bueno, el punto de penalti, no llega Nacho al despejar la pelota al Real Madrid. Ahí va a golpear a Luka Modric, la pone en el segundo palo, intenta saltar Casemiro para Masip. Con a Benzema cerca de él, sacó el guardameta arriba hacia la posición de Gontán, la saca con las puertas. Modric encara a la línea defensiva, mete una buena pelota para Ceballos, la deja pasar Karim Benzema, oportunidad, arriba. Ceballos con posibilidad de sortear la última línea, intenta un lujo que no sale. Se hace con ella Ceballos nuevamente. Apertura de Alcaraz. Alcaraz sobre la banda. El centro. Guardiola no va a llegar. Se hace con ella Tibo. Ceballos llega a la banda. Puede poner el centro. Mete una buena pelota para Karim Benzema en el pico del área. Ha llegado a la ayuda defensiva. Otra vez. Con... Abre Reguilón al pico del área para Ceballos. Ceballos para Reguilón. Oportunidad para Reguilón. El centro. El disparo. Jugar a la banda sobre Keiko Gontán. Prepara el envío con rosca. Segundo palo. Puede ser. Segundo palo aparece Anuar, el centro lateral otra vez mal defendido con rosca tremenda. Parece que este sí va a subir al marcador. 28 de la primera mitad. Formado por el VAR, era formado. No, no. Que al final se ha hecho justicia. Que creo que es lo principal. Ahora, dicho esto, Carlos Real Valladolid se va con la pelota controlada. Keiko Gontán abre el balón ahora muy cerrado con la pierna y anda para Reguilón que la va a colgar. Muy larga, segundo palo. Consigue despejar la defensa, quiere llegar a Bar Nacho. Cae, hay falta de Sergio Guardiola que derriba a Toni Kroos para intentar
para conseguir. Abre nuevamente para Luka Modric, prepara el toque, entrega la pelota para Odriozola, la juega Benzema, evitado, buscando el primer palo, se le va Karim Benzema, pelota que llega suelta, al despeje fallido de Masip, que reclama y me parece que no tiene mucho que reclamar. Empata el partido al Real Madrid, fallo estrepitoso en el despeje de Masip con el balón en juego, acaba de marcar el Real Madrid el empate en el minuto 33 del encuentro. Se queja Michel, el capitán de los vallisoletanos, me da que no tiene razón alguna. Caraz y después Keiko Gontán, abre Michel, quiere llegar a la pelota Antoñito, ha cortado el balón Reguilón, Toni Kroos, Kroos abre la banda para Reguilón, la puede poner según viene, lo hace en el primer palo. Man. 36 de la primera, balón al segundo palo, se eleva Casemiro esta vez. Yo sigue el Madrid manejando una posición larga, Casemiro buscando en el eje, es Karim Benzema el que llegaba a la boca de roto delante de Alcaraz, aparece con Karim Benzema, perfecta, sigue Luka Modric, le mira de reojo, busca otra vez a Karim, a pelota salió Ceballos, pico del área, viene a la frontal a Luka Modric, busca un pase filtrado que no le llega, tocó Alcaraz, Gontán la juega, toda la segunda línea llega, el balón para Anuar, Anuar la pone, eso quiso, pero terminó. Va a venir el descanso. Ahí está, en corto el córner, el envío de Ceballos directo a las manos de Masip, despeja la pelota Calero, intenta salir el Real Valladolid con poca fortuna, el remate de Casemiro, Masip, cadito a él, Karim Benzema, excelente control, va a meter la pelota para la apertura de la banda, ahí llega con peligro el Madrid, no llegó más parte, mueve la pelota al Real Madrid, juega el balón a Toni Kroos para Dani Ceballos. Arista, sin embargo, llega a la segunda línea. Gontán con el balón dentro del área. Peligro para la entrada de Antoñito. ¡No! Vemos cómo se eleva Anuar intentando llegar, pero la pelota le sobrepasa y no consigue. Círculo central, Dani Ceballos, que no llega. Atención, Anuar. Se planta solo Anuar. No pudo coger portería. Es más, un simple balón largo pilla al Real Madrid. Pues como en la primera mitad, una vez. Ceballos, Ceballos salva la entrada. Atención que en el otro lado viene Odriozola. Pelota dividida en el área. Llega Odriozola. Penalti. Ahí está. La llegada de Ceballos. Ha sobrevivido en la primera parte durante media hora. Luego se ha crecido. Ahí va Karim Benzema. Gol del Real Madrid. Marca el equipo de Santiago Solari en el minuto 5, casi 6 de la segunda mitad. Y el Madrid. Sada le engañó completamente el francés. Ahí va Oscar Plano, buscando el envío Oscar Plano, segundo palo, no puede rematar la pelota a la banda para Antoñito. Atención a la entrega arriba de Guardiola, no va a llegar Guardiola, sí va a llegar, lanzamiento del conjunto de Sergio. Balón al punto de penalti, intenta elevarse Guardiola, pelota dentro del área, seguido por Nacho, sigue Odriozola, más potente. Esta vez llegó con a Soltuna, Luka Modric, Reguilón que sortea, busca una vaselina, no hay fuera de juego de momento, Asensio fuera. Para Marco Asensio, gestos sensibles, Santiago Solari, que quiere algo para corregir, punto de penalti, ahí va el lanzamiento, punto de penalti, se quedó con el molde Rafael Varane para el 10. Ahora hacia adentro ese envío. Karim Benzema al saque de Toni Kroos consigue el tercero del partido. El Madrid pone tierra de por medio, el Valladolid no se lo cree, el Madrid pone la balón arriba, saca la pelota Casemiro, se la quitó al Cuerplano, esta ya no esta ya no, Carlos Valladolid de genera los espacios, Marco Asensio, Odriozola la pone en el segundo palo, prepara la volea, cambio de orientación a la espalda de Reguilón, atención que esa pelota llega al área con peligro. Corta ahí Antoñito, busca arriba Keiko Gontán, pelea con Ceballos, de Sergio, ahí está Verde buscando el centro, Verde ha tocado la pelota Casemiro, viene Alcaraz cerca de Verde, va Verde, golpea la pelota contra la barrera, Asensio con Luka Modric, Modric que tira un caño espectacular pero pierde la pelota, se la lleva Oscar Plano, ha dejado finalmente de hacerlo, no, Verde que la coloca en el balcón del área, despeja la defensa a recoger el rechace. Sí, muy claro, pero qué buen balón. Adelante. Una buena azul, la verdad que es un jugador muy muy regular. Benzema, Luka Modric, atención que llega el Real Madrid otra vez con Karim Benzema, la está pidiendo en el otro lado Dani Ceballos, la va a jugar. Balón para él, algo va. Ahí sigue Oscar Plano por el centro, no va a llegar la pelota a un compañero porque el que se la lleva, ahí va el lanzamiento. Balón arriba de Verde, punto de penalti, consigue tocar la pelota Nacho, intenta haciendo el esfuerzo a Fede Valverde que acaba de entrar al terreno de juego, la pelota para él. No le llegó el balón, digamos,
de momento. Y el Real Valladolid que vuelve a poner la pelota en juego. Calienta Marcelo. Sí. Odriozola. Ahí va el lanzamiento, el segundo palo, el remate al palo. Pienso que el VAR hubiese entrado, ¿eh? No tiene por qué ya, ¿eh? No, es una cosa, pasó por... Joaquín que se quita. Sí, pero yo primo la jugada repetida. El remate al palo. Ya, pero yo... La pelota nuevamente, Valladolid atacando, Antoñito buscando la cabeza de Chop. No llega a encontrar a ese balón. Casemiro debe recordar ahí que Casemiro se marcha al terreno de juego parsimoniosamente y el Real Madrid jugará los últimos 10 minutos. Matías va a terminar el partido, el Real Madrid. Ahí va el envío a las manos de Thibaut Courtois. Parece lejos de la zona de peligro para el Real Madrid. Luka Modric se va perfecto, busca el centro, remata la faena. El Real Madrid con Luka Modric salvando definitivamente el partido. Si había alguna duda con este 1-4 que va a campear en el marcador electrónico de Pucela. Gran gol en la asociación de Karim Benzema y Luka Modric para marcar el cuarto del... La pide Odriozola subiendo por el costado, el balón es buenísimo.